Seguimos en modo mundial, en modo fútbol, en modo gozadera. Ay, ¿usted cómo Dios le va mío. Con la pelota, con a el mí, movimiento yo sé manejar la pelota súper bien. El fútbol ahí medio. Pero me encanta porque estamos súper conectados con este deporte que une al mundo entero. Uno de los deportes más famosos, más queridos, reconocidos y practicados en cada rincón del planeta. Y con el mundial, pues, todos volcados al celular, al computador. Qatar 2022, sorpresas en los partidos. Pollas, apuestas, resultados inesperados. ¿Quién creía que Japón le iba a ganar a Alemania? ¡Ay, Dios mío! ¿Que Arabia Saudita le iba a ganar a Argentina? ¿Quién iba a pensar que Colombia no iba a estar en este mundial? No. Ahí está el profe Luis Fernando Suárez representándonos como técnico de Costa Rica. Todos estamos emocionados. De hecho, antes de comenzar este programa, estaban todos ahí pendientes, haciendo sus pollas, haciendo sus apuestas, diciendo, mi partido, mi selección favorita es esta. Y la idea es ¿cuál es tener... tu selección favorita? Pues obviamente Colombia. Yo sí soy súper patriota. No, yo soy súper patriota. Mundial. Yo soy partidaria e hincha del que gane. Como dice mi papá. Pero gana. La idea es estar aquí compartiendo en torno a este tema que nos tiene hablando por todos lados. Sí. Y tener también esa cercanía con la actualidad, pero con el show que hay en cada uno de los estadios, en cada uno de los partidos. Es que y en cada es una. Un show. Exacto. Por completo. Todos los actos protocolarios, los himnos, la inauguración. Por Dios. Un mundial todo es un espectáculo y también el fútbol local. Es parchadísimo, es súper bueno. Le seguimos haciendo fuerza al poderoso de la montaña. Saludos al del Nacional también. Eso, ahí están todos. Nos encanta. Y el fútbol se vive no solamente en las canchas, sino también a través de los videojuegos, en cada una de las casas, en cada uno de los corazones de sus hinchas y también a través de la virtualidad. También. Vemos que muchos creadores de contenidos son debatiendo sobre los equipos o también están ahí haciendo sus pollas. Sus pollas ahí en redes sociales. Incluso el combo de Telemedellín ve los partidos detrás de cámara. Conectados en la virtualidad. Claro, aquí también estamos tenemos todos. Programa Chupando Banca, en donde también se habla un poquito de este tema. En fin, ese es el tema de conversación de hoy y como siempre tenemos invitadazos para que nos acompañen y disfrutemos un rato aquí haciendo el show con ellos. ¿Quiénes son? Con ustedes, en Hagamos un Show. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Es que solo hay micrófono. Para micrófono. Tola y Maruja. No. Siempre nos pasa con él. Teníamos todo siempre también allá, güey. Teníamos todo también esa. No, volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer. No, que a nosotros siempre nos toca lo mismo. Siempre con la niña y nosotros con él. Pero van bien porque... Uy, casi. Ey, bienvenidos, muchachos, gracias. Vea. Ey, a la que queramos. A la banca. A la banca. Ey, es que no salió como queríamos. Si se quiere poner alguna. Si se quiere poner teníamos alguna. Teníamos todo también ensayado, se los prometo. 8 días preparando la entrada. No. Pero el perreo intenso estuvo bueno. El perreo bueno. No, no lo aprueba. Ustedes lo aprueban. Les fluye, les fluye. ¿Ustedes aprueban el perreo? Sí. Pero el único que perreó es... Salgamos, pañera. Es señor, Eric. Sí. ¿Cómo perrea Felipe y Dairon? Agarrado, suave. Sí, ahora estamos en preparación ver, para el mundial. Ya hicimos el perreo de Eric, o sea que tiró. Puede sentarse. Eric, listo. Eric, aprobado. Yo me siento. Dairon. Vamos con el perreo de Dairon en 3, 2, dale, 1. Dale, ¡Atajo! Es que él es TikToker. Es un desastre. Cuando lo veías a llamitos acá, es que... Es que él es TikToker. ¿Y Felipe? ¿Y cómo le va a Felipe en el perreo intenso? Excelente, me va muy bien. ¡Vamos en 3! ¡No! ¡Dale, Felipe! ¡Suelo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Para! Bien, yo creo que les va mejor con la pelota. ¿Y cómo le va a David con el perreo? ¡Dale, dale! ¡Tra, tra, tra, tra,
tra. No, no, nosotros la definitivamente pa, somos muy dale. Buenos. Sí, 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 sí. Y hoy falta Paola. ¿Y cómo le va, Paola? ¿Y cómo le va, Paola? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ey, esto es un horario! Estamos en horario familiar. ¡Ey! Horario familiar. Ey, no quiero, no quiero pisar ninguna de las camisas por respeto a estas porquerías de equipamiento. ¿Cuáles se quieren poner? Adelante. Uy, yo la del Boca. ¿Les gusta alguno? La de Colombia. Que estemos en sintonía ahí con... La de Colombia. Además, porque ustedes van a estar representando a Colombia en España. Cuéntenos qué van a hacer por allá. El oso. ¿Qué van a hacer? ¿No, en serio? El oso. Que van a estar 20 personas en total de Colombia. Otro tipo de mundial. O sea, no estamos en el mundial de Qatar, pero estamos en un mundial de España. Y como lo mencionábamos, el fútbol se vive en cada rincón. Ustedes van a ir... Al mundial de streamers. Ajá. Streamers. Son creadores de strippers. No, no, no. Streamers. No, no, no. De strippers. Por eso el perreo. Después. Transmitimos en vivo, pero no es tipo. No, pero muy felices, la verdad, muy contento. No, pero no, no puedes, tienes que hablar como... No, pero es que no estás hablando como Jairo Moreno. Tienes que hablar como futbolista. La verdad, contento, feliz y ilusionado. La ilusión se ve. Desde casa venimos con una buena plantilla. No. Un desastre. Y ya. No, pero la verdad vamos bien, tenemos buen equipo para representar a Colombia. Ah, sí, 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 sí. Pero ustedes sí juegan fútbol. Mueve neto. Ustedes son buenos de eso. Yo soy delantero por fuera, de la cancha. Pero ustedes están hablando del tema, ¿sí o qué? Así sabemos mucho, eso sí. Pregunte lo que quieran saber, que sabemos absolutamente todo. Sí, sabemos de todo. Expliquémosle un poquito a la gente lo que ustedes hacen, que son streamers y son a través de una nueva red social que se llama Twitch. Cuéntenos un poquito sí. De qué se trata también, como para la gente que no está muy conectado con el tema, que sepamos un poco. Nosotros lo que hacemos es el ridículo en internet, pero logramos monetizarlo. Okay. Ven, ahí está el truco. Ahí está entonces, el secreto. Entonces hay una plataforma que está muy de moda que se llama Twitch. Si no tienen Twitch, ¿qué pueden hacer, Dairon? Lo pueden descargar. ¿Y seguir a quién, huevón? A Desconectados. Ahí está. ¿Y todos los capítulos salen por dónde, Pipe? Por todos nuestros capítulos los pueden revivir en YouTube. Porque apenas terminamos de transmitir, se suben los capítulos a YouTube. Sí. Por ejemplo, ayer estuvimos con quién. Ayer estuvimos con Chicho Arango, el de la Chicho Arango. Y les dio camiseta y toda la cosa. Claro, claro. Y apretadas, eso sí. Porque el man es tan, no, es que estás gordito. Tan musculoso. Estás gordito. El man es musculoso, entonces sí. Es como todo lindo. Todo lindo y huele delicioso. Ay, no, mide como 3 metros, huele delicioso. Piernón. Ay. Entonces, con eso gozamos las mujeres. Algunas no disfrutamos del todo del fútbol, que el partido, pero esas piernas. No, y los hombres también gozamos con los goles que hace Chicho, porque Chicho es un goleador durísimo. Por ejemplo, en el mundial de streamer, si no gozas con el fútbol, igual te vas a reír. Sí. Te vas a reír, porque el oso sí lo vamos a hacer. ¿Hay una competencia ya, muchachos? ¿O cómo es la representación? ¿O es compartir con los otros streamers? No, gana, ¿eh? ¡Gana! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! Son 6 selecciones del mundo. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial, que es Francia, está España, está México, Colombia... Nicaragua, no, Argentina. Y Portugal. ¿Y quién va a ganar? ¡Colombia! ¡Portugal! Yo le veo tanto potencial a Portugal. Portugal son muy grandes. Colombia. Seguramente vamos a hacer un buen papel. Como streamer. Y vamos a conocer a muchísima gente porque van a estar los más top. Top de todos esos países. Eso es lo más bacano también, que uno sale, primero conoce otros lugares. Vamos a saltar el charco por primera vez. Ninguno de nosotros ha salido. Ya estamos ensayados para migración. Sí. Pipe. ¿Cómo? El micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Droga. No. Pero póngale. Turismo. Turismo. ¿Por qué viene a España? Turismo. ¿Cuánto dinero trae? Turismo. No, bro. Ahí tiene que hablar. Ahí estamos ensayando para migración. Pero es que usted está muy egoísta con ese micrófono. Suelte el micrófono. O sea, aquí vinimos dañándolos a compartir. Oiga, pero increíble. Siempre le he dicho, él normalmente siempre es así. Yo últimamente me he sentido muy triste. Pero no tienes que caerle a la ahora, güey. Ok, aquí. La presentadora, vos vas con él. Yo con ese camarógrafo. A ver, ¿cuál te gustó? Uy, ese va.
Gatico está pintoso. Muéstrame a Tati, muéstrame a Gatico con esos ojos de gatico. Miau, miau, miau. Miau, miau. A que te aruño. Una miradita, Gatico. Una miradita. ¡Eso, gato! Simpático el hombre. Chao, boludo. Apenas para jueves, apenas para jueves. Vea, hay camarógrafa también. Tati. Ah, no, la única camarógrafa que hay aquí en nuestro canal. Tati, el perreo hasta abajo. ¡Hasta abajo! ¡Que no! ¡Hasta abajo! Esa cámara pesada. Ey, pero yo sí estoy muy triste con Telemedellín. ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, el estudio y todo, pero no hay presupuesto para los micrófonos. ¿Cómo que no? O sea, en Desconectados, cada invitado tiene su micrófono. Lo que pasa es que como queríamos hacer honor al nombre de ustedes, queríamos dejarlos desconectados. Ay, es cierto. Me pueden convocar para la plantilla de Colombia. Nosotros le pusimos ese nombre porque cada gato nos cae el internet. Entonces, ¡pum! Ah, ya no, porque tenemos... Muchachos, ¿cómo les va con las pollas del mundial? Depende, depende. Del mundial. Por ejemplo, si es en fiesta... Con las otras nos va bien, con sí. Las otras mal. Sí, horrible, depende, si es en fiesta, las pollas, yo por ejemplo, muy mal. Yo, por ejemplo, vi que hoy a más de uno... Oye, bro. A más de uno se le han caído las pollas porque van a los equipos fijetes... Y pierde. A mí se me cayó una sorpresas. Polla porque sí. Le dejé el celular desbloqueado. Ah, ok. Sí. Muy bueno. No, nunca lo hagan, nunca lo hagan. No, está muy raro ese mundial. Sí. Sí. ¿Cómo va a ganar Perú? No, pero no, pero incluso sí está muy raro porque, por ejemplo, esas madrugadas que nos estamos metiendo. Tremenda. 4 de la mañana. 4 de la mañana. No, 5. Uno ya trabajando. 5 de la mañana. Hay mucha tela por cortar, muchos temas por hablar, muchos partidos que jugar, muchos temas que conocer, muchas elecciones que disfrutar. Imagínense que nosotros le preguntamos a la gente en la calle también por lo que estamos hablando. Ah, ustedes fueron ahorita para la calle. ¿Cómo te parece? Arrancamos para allá con uno de los camarógrafos. Yo pensé que estaban desayunando. Y la gente nos contó qué pensaban del mundial y quién iba a ganar este mundial. Vea, pilla pues lo que nos dijeron. Ay, qué muestra, a ver. Este parche, está bueno este parche. Este año, pues, Argentina, muchos colombianos le estamos yendo a Argentina. Hay que hacerle fuerza a los equipos de aquí, América, Costa Rica, Brasil, pero ya Argentina, ya, pues, ya hoy, esta mañana me levanté, es que a verlo temprano, se perdió la madrugada. Pues yo le hago mucha fuerza a Argentina, ya que no está Colombia, Argentina, por Lionel Messi, por muchas figuras que están ahí que me gustan. Yo le voy a Argentina, le voy a Argentina y con ayuda de Dios es el que va a salir campeón. La verdad, pienso que Brasil, pero quiero que quede campeón Argentina por Messi. Está difícil, pero creo que puede ser Brasil, pero voy que puede ganar Portugal por Cristiano, pues. Y lo que pasó con Messi hoy, bueno, no se esperaba, pero bueno, hay que saber esperar para ver qué pasa. Sí, ha estado bueno. Hoy me entretecí porque perdió a Argentina y bueno, me dice que es el mejor jugador del mundo, no pudo hacer sin un solo gol. Espero que en el próximo partido salgan adelante y bueno, logren ser campeones. Pero en realidad, yo quiero que quede campeón es Costa Rica por Keylor Navas, el mejor portero que tiene el mundo. Ay, ese es el parche, ese es el parche. Mucho colombo-argentino. ¿Qué quieres que está ganando? No, precisamente, pero... O sea, mucha gente hace la fuerza a Messi. A Messi. ¿Crees es que, ¿crees que Argentina va a ganar este mundial? Y bueno, ¿y qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga? ¿Viste que perdimos? Perdimos con los árabes. Perfecto. ¿Dónde juegan los árabes? Contra ¿qué todos juega? Los ¿qué futbolito juegan los árabes? Pero por favor, flaco. ¿Qué futbolito juegan los árabes? No. Pues juguemos el futbolito que acá ya que lo allá, mencionaste. Voy a ver, ¿cómo te va? Dale. Uy, a mí me da súper. Yo les voy a contar algo y me dijo, yo soy un duro del futbolito. Y yo, a ver, pues, y antes de entrar a este programa, le gané. Le metí el golazo a Erika. Ya están entrenando. Llega y me dice, no, se dejó meter el gol. Se lo dejó meter también el golazo. Entonces llegué y me pregunta. Lo que no sabes tú es que él usa esa estrategia. Para coquetear. Ah, okay. O sea, para pedir la revancha. Ya después el otro partido es en la pieza de él. Ese es el problema. Y ahí también tiene. Pierdo siempre. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Hágale, futbolito. Futbolito. Dale, ¿quién dale. Contra quién? A ver. Elijamos. La revancha. La revancha. La revancha, hágale pues. La revancha de uno. Revancha entre Eric. A ver, vamos acá. Ahí.
entre Eric y Paola, ¿quién ganará? A ver, pero no, alguien tiene que tirarlo acá. No hay otro control. En la mitad. ¿Puede usted acá con ese desconectado? ¿Y quién me narra? Nárreme pues el partido. Dale, dale, dale. Tres, Eric y Paola. Ah, no, pero en tu. David, tú fue. La lleva Paola, Paola, para Eric, Eric, para. Paola, tranquilo. ¡No! 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 Eric sí se sale. Eric no le gana a nadie, güey. No. No. Bueno, ¿quién más quiere? ¿Quién pero es que pone el arquero así pero con no las patas control. Para pero arriba. Es que, por lo que es que me quedó de zurda, weón. con Dairon. Vamos, Dairon, vamos, Dairon, dale. Nos fuimos. Dairon Moreno. Arranca, yo soy venga, el cierto. Sí. Venga, le tiro la bola, venga, le tiro la bola. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Legal, legal. ¡Qué bravo, verdad! Paola no mira la pelota, David. Solo es dándole eso hacia la loca. Listo, no dale, Pipe, en pareja. Vamos, a ver, Pipe con la pareja, con la pareja. Sí, señor. Pipe con gol. David. Vamos. ¿Quién ganará este partido? Ah, no, autogol. No. No, parecía Arabia Argentina. O sea, lo tenía todo y se le volteó la tortilla. No. Eric con David, a ver, David. A ver, a ver, a ver, a ver. Si le gana. Dale, yo te apoyo. Yo te apoyo acá. Vamos a ver quién gana esta partida. ¡Sí! Uy, pero me retiro. Muy malo. Me retiro. Chao. ¿Quién falta? Falto yo con Pipe. Siempre con Pipe. Siempre quieren con Pipe. No fuimos. ¡Ey, ey, ey! ¡Gol! Bueno, y de los tres, ¿quién te pareció más lindo? No, pero eso que no tiene nada que ver. Así no son nuestros. Bueno, si no existiera más hombres en el mundo. Y tuvieras que elegir uno. No, porque elegir. La vida es una. ¡Ah, sí! ¡Suelta, eh! ¡Ey, está sueltita, eh! ¡Es sueltita! Es que estamos. Es que ahí mismo todos los de la cámara empezaron. Hagamos un show confesiones. A contarle que me lleven a España. La van a llevar a España. Claro. Cabe la maleta. Bueno, ¿cómo quedó eso? Gané. ¿Cómo le gané? Desconectados ganó. Ganó Desconectados. Sí, claro, sí, claro. Aplauso para Desconectados. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? No dirija el programa. ¿Qué es la vida? No. Venga, venga, esas preguntas están buenas. Están buenas las preguntas. Hagamos están preguntas. Buenas. Vamos a hacerles preguntas a Llegó los Desconectados. Llegó el momento de este programa y esto que se llama ¿Se atreve o se atreve? No, pero no. Dale, ¿quién hay que...? Ah, no, aquí. Pero tiene sentido porque es la verdad o se atreve. No, aquí se atreve o se atreve. O sea, usted vino aquí a medirse, a hacer el show. A hacer el oso. Estaban haciendo preguntas de ABC, ¿ok? Preguntas sobre la vida. Ellos querían filosofar sobre cosas trascendentales. Okay. Uh-huh. Los vamos a invitar a que relacionen preguntas futbolísticas con cosas de la cotidianidad y de la vida. ¡Ay, maravilloso! Ah, y para eso es nuestra tenemos especialidad, nuestro... Es nuestra especialidad. Y para eso tenemos magos, nuestro para resto. Eso. Entonces, vea, uno por uno se va a sumergir en el mundo futbolístico a través de esta piscinota que vemos aquí en la pantalla de nuestro televisor. Para adentro. ¿Quién quiere empezar? Orly. Eri. Bueno, yo. Eri, vamos con Eri. A ver. Ah, apenas le digamos claro. Pero 3, 2, 1. Me lanza lo mal. Se lanza sí. Y atraviesa la piscina a lo largo y coge un papel que ahí, está en el listo, fondo. Listo, entonces me voy a quitar la camisa. No. Dale, pues, hágale, hágale. No. Hay un papel. Bueno, algo en la prenda. Nosotros somos tan dañados. Y el papel tiene una pregunta, bueno. La vas a leer, la muestras a la cámara y la respondemos en 3, 2, 1. ¡Pa dentro, pa dentro! ¡Ay, espere que se pero está ahogando! ¡Pero quitó toda la copa! La... ¡Puro Henry, estilo, se está ahogando! ¿Cómo fue? ¿Dónde están las...? ¡Papel! ¡Vamos, vamos! ¿Pero dónde están las preguntas? Ahí hay un papelito. ¡Ah, ya, ya! ¡Eso! Muéstrala. A ver. Ay. ¿La muestras? El puro, puro nadado de quebrada, de río, pero ¿vieron? Pero me dicen la AIDS, ¿sí? Listo. Puro nadado de bañista de, dice, de cocorná. ¿Alguien me puede leer? ¿Quiénes conforman el equipo más ganador que ha tenido? No vaya a decir que desconectado. Bueno, la verdad, el equipo más ganador que he tenido, y voy a explicar por qué. Ajá. Son Dairon y Pipe. Oh. Porque son claves, son claves. Qué son tierno. Claves a la hora de una rumba, son claves. Sí. ¿Así? Porque está Pipe, que es el caribonito, pero nunca concreta. Sí, sí. El que hace el pas. Está
El 10, que es el chistosito, el que todas las niñas le dicen, ay, tan charrito, pero nunca pasa nada porque está muy gordito y no sale con nada. Y yo. Ah, ese soy yo. Ellos la fabrican. El que la remata. Y yo soy el que hago el gol. Me la dejan picando ahí, tome, guarde. Siempre nos pasa. Entonces ese es mi equipo. A mí dámelo siempre, muchachos. Sí, bien. Dámelo siempre, dámelo siempre. Dámelo siempre. David, nosotros rellenamos. Pero es que, o sea, lo que acaba de decir Eri es verdad. Es verdad. O sea, nosotros hacemos todo el trabajo de la noche y el hombre solo llega y dice. Mi amor, ¿qué estás tomando? Bueno, David, rellenemos nosotros piscina. Rellenemos la piscina para que siga el otro. ¿Sigue quién, Felipe? Sigue Felipe. Que nos sacó el agua, a ver cómo le va con esta otra pregunta, Lisa. Prepárese, Felipe, prepárese. A la logística, que lo haga. Vamos a ver el clavado de Felipe. Eric dejó la vara muy alta. ¿Cómo dijo? Vamos a ver. ¡Ey! ¿Quieres probar el clavadito? ¡Ey! Y ahorita Pipe lanza en nalga. ¡Listo el pollo! ¡Vamos! ¡En tres, dos, uno! ¡Para adentro, para adentro! ¡No! Y esas bombas eran prestadas. Ah, pero salcó una. Esa bomba era prestada. Cogió pregunta. A ver, dice. Muéstrela. Con entonado acento. Dice. ¿Cuál es el mayor gol o logro de su vida? Uf, madre. Pero es que me la tiro muy profunda. Para mí, micrófono para Felipe. Con lágrima en el ojo, pues, Pipe. Para mí es lograr sostener las lentes sin una orejita. No. Eso es un logro, eso es un logro increíble. ¿Cuál es el mayor gol de su vida? A ver. No, el mayor gol de mi vida es todos los días despertarme y tener a mi mamá. ¡Ay, muy lindo! Pero eso no, no sabía qué decir. Eso no es un logro, eso no es un logro. Es un gol. Pero un logro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Rellenemos! Bueno. ¡Rellene! Es un gol porque... Pero es muy injusto lo que dijo porque usted no tiene mamá. Porque usted no tiene mamá. Yo ahí tengo. No. Yo sí tengo mamá. Se prepara, Dairon. ¡Dairon! Sí, no nos metió. ¡Dairon, para adentro! Va. Venga, yo le tengo el buzo. Sin explotar las bombas. O si las explota todas, pero con ganas. Pero es que mirale el tamañito. Ahí quedó Melo. Vamos a ver. El reto de Dairon. Ponga el flotador que usted no sabe nadar. El reto de Dairon es cuántas bombas logra explotar. Ah, sí, está. Ah, ese rosado. Para adentro. Lo estallo. Voy. Al ordinario. Tres, dos, uno. Hágale. Pan. No. Menos mal no se tiró. No. Cogió papelito. Ya. Con el micrófono. A ver. Vamos a ver. Dice así con entonado acento. Dice así. Bro. Listo. Un kilo de apio. No. 2 libras de arroz. No, metió la punta que no era. Elkin metió la lista de pecado. ¡Qué penalti! Le he pitado en su vida cotidiana. No, pues que tienen que aprender a escribir. ¿Qué penalti le han pitado en su vida cotidiana? Sí. ¿Qué penalti? A ver. Acordate. ¿Qué penalti me han pitado a mí? Sí, acordate. Sí, una embarrada, una cosa así. Jodida. Como qué pena. Uy, una qué vez. Qué vergüenza. Yo cuando. No. En Ibagué, por allá. No, muchachos, mira que una vez a mí me pasó un penalti, pues que me recuerda mucho. Ajá. Es una vez que lo yo de tu chiquitico. Tío, lo de tu tío. No, mi bro. Sí. Yo chiquitico, yo tenía una hermana con la que yo peleaba mucho. Ajá. Pero esas peleas chiquiticos que se dan palmaditas en la espalda, pum. Y una vez mi mamá dijo, ¡hey! Amiguitos, Y cogió una correa y ese penalti que nos zampó. A los dos. A los dos. ¿Quién? A los dos, claro. Nos metió una paliza, que esa paliza es muy rara. Bueno, listo. Esa historia. ¡Vámonos para el televisor todos! Esa historia suena muy bonito, pero en realidad él no tiene familia. Es imaginaria. No. Sí, muchachos, no. Vamos a despedir el programa porque se nos acaba el tiempo y vamos a decir. Paola, te faltó. Esto se llama Hagamos un show y nos agarramos a explotar esas bombas. Pero te faltó la pregunta listo, tuya. Listo, vea, la tuya. ¿Quiénes son sus mejores hinchas? ¡Desconectados! Ella está haciendo menitos para España. Para que me lleven. Listo, entonces vamos. Esto se llama ¡Hagamos!